Hoy vamos a hacer una trenza de hojaldre que va a quedar muy buena. Es muy fácil de hacer y necesitaremos estos ingredientes. El huevo, un huevo que será para pintar. Empezamos por lo último. Nueces, pasas, granillo de almendra, crema pastelera y, naturalmente, una plancha de hojaldre. Esta es del mercado, pero si la queréis hacer nosotros en nuestro canal, también la tenemos clicando aquí. Empezaremos dividiendo nuestra plancha por la mitad y la pasaremos a la lata donde la vamos a cocer. Reservamos esta. Extenderemos la crema pastelera por toda la masa de hojaldre. Dejaremos los bordes sin cubrir. A continuación, le pondremos así troceaditos las nueces y también las pasas distribuidas por todo. Hemos batido un huevo y ahora vamos a pintar los extremos de la masa para que se nos pegue la capa de encima. Pintamos bien. Ya veréis qué cosa más rica. Y la tapamos con la masa que teníamos reservada. Procuramos pegarla bien. Ahora haremos tres partes iguales. Dispondremos la masa para poder hacer una trenza. Y a continuación vamos a hacer un trenzado. Esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y lo pasaremos sobre la lata. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. Pintamos con huevo y le pondremos el granillo de almendra por encima. También se puede hacer con masa de hojaldre fermentada, o sea, con levadura. Pero yo he querido probar de hacer a ver cómo sale con masa sin levadura. Bien, la ponemos dentro del horno a cocer. La hemos tenido en el horno 30 minutos. Fijad qué cosa más baja. Una maravilla. Y ahora yo le voy a poner por encima un poquitín de almíbar. También lo podéis encontrar en nuestro canal. Bien. Amigos y amigas, aquí ya tenemos nuestra trenza de hojaldre. Como siempre, espero y deseo que cuando la hagáis os salga tan buena como esta.